Buenos días, comenzamos la rueda de prensa con Gonzalo Melero cuando queréis preguntas. Buenas Gonzalo, la jornada pasada, primera titularidad, después de en verano pasar por el quirófano, ¿qué tal te viste y cómo te encuentras? Bueno, pues eh, para ser el primer partido en tres meses eh, tuve buenas sensaciones, sobre todo a nivel físico. Creo que que ayuda al equipo. Creo que incluso podía haber jugado más minutos porque mis sensaciones estaban siendo buenas en, en ese momento, que, que tenía un puntito más. No sé si podría haber aguantado hasta el final o no, pero pero bueno, eh, está claro que, que Todavía no estoy al 100%, pero creo que es la manera de, de conseguirlo cuanto antes, ¿no? Tener minutos de competición, eh, minutos en el campo, que es donde realmente se consigue la forma. Y, y bueno, en líneas generales, pues, salí contento eh, a nivel individual, digamos. Juanjo, adelante. Hola, Gonzalo. empezando en la pregunta de la compañera Carla, ¿cuándo crees que puedes alcanzar tu mejor versión, esa una?, eh, porque es muy importante, ¿no? Alcanzar la buena versión de Gonzalo para el equipo. Y otra, ¿qué te parece, no? Este inicio, mal inicio, ¿no? Del equipo, ¿no? Porque ahora hay que rescatar el tiempo perdido, los puntos que no se han sumado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, espero estar pronto. Está claro que, que bueno, creo que, que la pretemporada me ha venido bien el... El operarme cuando lo hice, el recuperarme bien del todo, el no tener prisa por volver, creo que era fundamental para poder tener un, un buen año y estoy muy contento de, de haberlo hecho a pesar de que no haya llegado a las mejores condiciones estas primeras jornadas. Y, y bueno, pues estoy seguro de que si tengo continuidad, eh, espero en dos tres partidos poder ya alcanzar eh, un, un buen ritmo de, de partido y un buen nivel físico y respecto al inicio de temporada pues bueno está claro que, que no ha sido el ideal eh, creo que el equipo ha dejado cosas buenas pero pero también muchos errores no muchos errores de no sé si hemos pecado de juventud eh, errores individuales eh, pues bueno fallos que, que te cuestan partidos en Primera División y, y bueno es verdad también que estamos empezando que hay muchísimo eh, muchísimos puntos por jugar, muchísimos partidos y estamos obviamente a tiempo de todo, eh, no tenemos ni, ninguna duda de, de eso, pero, pero bueno, eh, ahora afrontamos partidos difíciles, partidos donde ya tenemos eh, esa pequeña presión ¿no? de, de verte ahí en, en los puestos de abajo y, y obviamente pues, el objetivo es ir mejorando, pero, pero también ir sumando, que, que es lo, lo principal. Eh, Buena Gonzalo, el año pasado llegaste a Almería por rubí porque te conoce mucho y tú conoces a Rubí, y este año Vicente Moreno. Eh, no sé si hay muchas diferencia entre Rubí y Vicente. Bueno, eh, cada entrenador ¿no? tiene sus manías, eh, sus formas de, de entender el fútbol, sus formas de, de entrenar, eh, pero bueno, creo que, que al final todos se asemejan mucho. ¿no? Eh, es verdad que cada uno es más meticuloso en en ciertos comportamientos eh, cierta pues cada uno tiene su, su manera preferida de presionar su manera preferida de, de sacar el balón pues pues bueno sus automatismos no y es lo que tenemos que que coger mm, tampoco creo que que, que hayamos pegado un, un cambio brutal de un entrenador a otro en cuanto a la manera de entender el fútbol ni, ni a la manera de, de competir creo que que bueno eh, al final el club quería dar un poco de continuidad ¿no? a lo que se vio el año pasado, eh, ha traído un entrenador para ello y ha traído jugadores para ello y, y bueno, eh, ha habido muchos jugadores nuevos, todavía nos tenemos que conocer eh, entre nosotros con el entrenador, pero, pero bueno, creo que, que quieren darle continuidad ¿no? a lo de los últimos años y, y, y creo que han hecho pues bueno, un, un mercado en ese sentido. Sí. Eh, Gonzalo, buenos días. Precisamente ahora que apunta el tema del mercado, eh, no sé si en el vestuario comentáis el hecho este de que llamativo de que el Almería ha sido el, el segundo equipo más inversor de, de toda la competición, solo por detrás del Madrid. Eso también implica cierta presión so, sobre vosotros, ¿Sabéis el gran esfuerzo que ha hecho el club. Bueno, eh, yo creo que la gente sabe, ¿no? Que el, el proyecto que tiene entre manos el en Almería, eh, lo bien que están haciendo las cosas eh, los últimos años, eh, el crecimiento que ha pegado y la gente sabe que, que, lo sigue, que sigue queriendo eh, crecer. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, presión, yo por mi parte tengo la misma que la del año pasado, no siento ni más ni menos. Eh, es verdad que, es, que ha habido grandes desembolsos por algunos jugadores, no sé si ellos tendrán presión ¿no? por, por el precio. Creo que son jóvenes, que, que tienen muchísimo futuro por delante y, y bueno, eh, está claro que se está haciendo las cosas eh, a, a medio largo plazo, eh, pero sabiendo que, que son jugadores también de presente. Entonces, eh, creo que, un poco a raíz de lo que he dicho antes, ¿no? que, que en el club tienen las cosas muy claras, que se está trabajando en, en una dirección y con un fin. Muy claro y, y bueno, pues eh, nos han puesto todos los medios, un equipo que a mi parecer es, creo que la plantilla es mejor que la del año pasado y, y ahora hay que solo ha demostrarlo en el campo. Si sí, te quería preguntar, porque has comentado jugadores de futuro, ¿cómo ves la llegada de, 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 de una persona que está en la cantera del Madrid como tú, como es Sergio Arriba, que ha sido una apuesta muy fuerte? Eh, de la Almería siendo también un jugador joven, pero que tiene mucho potencial de futuro. Eh, ¿Crees que puede ser un, un fichaje que os dé cosas distintas? Sí, sin ninguna duda. Eh, y creo que ya lo está demostrando, lleva dos goles en, en cuatro jornadas. Eh, cuando todavía no nos conoce, cuando está prácticamente debutando ¿no? en Primera División, porque es verdad que había jugado con el Madrid, pero, pero bueno, no pertenecía a un club a una primera plantilla de, de primera división y por eso digo no que, que son, es un proyecto muy bonito que, que ya te están rindiendo los jugadores eh, desde el minuto uno pero que está claro que, que cada vez que, que pasa el tiempo no cada, cada jornada eh, cada año pues eh, estos jugadores tienen que ir a más y, y creo que bueno pues que el club es eh, la línea que quiere llevar y y como Sergio, pues hay, hay varios jugadores que han traído este año que, que tienen que seguir en esa línea. Eh, Gonzalo, yo te voy a hacer dos preguntas en una. Eh, primero, si se hace muy larga la semana sin competición, sin partido en el fin de semana. Y la segunda, después del parón vamos a tener cuatro partidos en poco más de 15 días. ¿Eso cómo, cómo se afronta? Bueno, nosotros preferimos eso, ¿no? que haya cuatro, cuatro partidos muy seguidos a estar ahora, creo que eran 17 días. ¿eh? de un partido a otro eh, yo creo que, que bueno lo, lo único que nos gusta de estas semanas es que, que por lo menos tienes un fin de semana más o menos libre ¿no? que, que para nosotros es un poco excepcional porque nunca los tenemos y pues desconectar un poco pero esta semana sí que es verdad que se nos hacen muy largas eh, son un poco como pretemporada no nos gusta entrenar eh, sin tener el partido el fin de semana y, y bueno, pues es verdad que nos están metiendo caña, que estamos eh, preparando pues los, los, la racha de partidos que tenemos. Y, y bueno, pues espero que nos, que nos sirva, porque lo que dices, ¿no? Tenemos después cuatro partidos muy seguidos, donde, como hemos comentado antes, nos surgen un poquito los puntos y, y va a ser una buena. Mmm, Prueba de fuego ¿no? para nosotros, eh, el afrontarlos todos eh, con, con la plantilla tan amplia que tenemos, eh, con la plantilla joven, que seguramente haya minutos para todos, y, y ahí creo que, que es un buen momento para hacer hervir las cosas. Gonzalo, aunque ya has deslizado que te gusta la plantilla, que crees que es un poco mejor? Ahora. Eh, te pregunto en concreto, ¿no? ¿Qué te parecen los nueve fichajes que han llegado para los que se ha invertido 50 millones, como decía Mohamed El Asi, esa una? ¿Y tu rol? Si con Vicente Moreno es parecido, ¿es semejante el rol que tienes? Aparte de, como todos suponemos desde fuera, ¿no? Ese don de liderazgo que por tu demarcación, por tu experiencia y también por tu calidad eh, siempre se te presupone en el equipo. Bueno, pues los fichajes lo he dicho no que no solo Sergio que es verdad que, que bueno pues que tiene mucho cartel pero creo que, que bueno pues eh, Lopi eh, Mark Puvil, que además le conozco de, muy bien de Levante eh, César ahora Maxi eh, bueno pues es, han hecho grandes desembolsos pero porque son jugadores eh, que te van a rendir en el presente y que tienen que ir creciendo no eh, cuando pase el tiempo, entonces eh, bueno, no, no he dicho todo, seguro que mejor algunos, pero pero van todos en la misma línea, ¿no? Entonces por eso he dicho que el club tiene muy claro eh, el tipo de jugador que quería traer, creo que lo ha hecho y, y bueno pues eh, eh, es es el proyecto que, que tiene entre manos y creo que lo están ejecutando bien. Eh, y luego respecto a mi rol. Pues bueno, ojalá, ¿no? Seguir en la línea del año pasado. Creo que, que cuando llegué, eh, también gracias al entrenador que teníamos el año pasado, pues me dio mucha responsabilidad desde el minuto uno. Eh, creo que conseguí ayudar al equipo, ¿no? Creo que conseguí recuperar ese fútbol que, que la temporada anterior pues, eh, no había sacado por, por diversas razones. Y, y bueno, pues este año individualmente y desde dentro de mí espero, espero lo mismo, ¿no? Eh, luego ya veremos porque la temporada es larga, eh, lo que quiere el míster, lo que no quiere. Yo voy a entrenar al 100% como, como hago siempre, voy a intentar estar a mi 100% para poder ayudar. Confío en que si yo estoy al 100% pues voy a tener eh, minutos y voy a ser importante, pero está claro que, que bueno, va a haber mucha competencia, eh, todo el mundo va a querer jugar, pero, pero bueno, también tenemos competencia entre nosotros... Eh, ya te digo, yo confío en si, en si estoy bien, pues ser importante, eh, ayudar al equipo, eh, sacar mi experiencia, ayudar a la gente más joven. Y, y bueno, pues estoy muy motivado ¿no? con, con el proyecto de, del que estamos hablando, con, con mi papel también eh, como jugador experimentado dentro de la plantilla, eh, con afianzar la, la categoría mejor o, o de una manera más holgada de lo que lo hicimos eh, la temporada pasada. Y, y bueno, pues creo que, que estamos en, en un club que nos está poniendo un escenario muy bonito y, y tenemos que aprovecharlo porque, porque bueno tener un grupo de jugadores eh, con este nivel y, y un club que, que apuesta por, por un proyecto así eh, no es fácil de encontrar. Eh, Gonzalo, ¿se habla en el vestuario de la posibilidad el tema del mercado en Arabia Saudí que está abierto? Del, ¿Se habla de ese tema o no? Sí, uno se comenta, está claro, al final. Bueno, el mercado de, de Arabia Saudí pues, eh, es verdad que, que, que tiene sus pros y sus contras, eh, no somos tontos, todo el mundo sabe que uno de los pros es el, el tema económico que, con el que pues, la Liga Española no puede competir y, y bueno, pues eh, en, en, de broma muchas veces lo comentamos, ¿no? pues si me llamaran de Arabia pues yo me iba, yo no me iba, yo me iba por tanto. Al final está a la orden del día, ¿no? Eh, al final eh, nuestra carrera deportiva es corta y muchos jugadores que se están yendo para allá. Eh, jóvenes y y no tan jóvenes y, y bueno, pues cualquier decisión respetable, ¿no? Eh, no sé, nosotros ya digo que cada uno valora unas cosas, eh También creo que la gente que está aquí pues valora el club donde está, el, el proyecto y, y bueno, pues no sé, eh, no sé si alguien ha rechazado alguna oferta de aquí. Eh, es verdad que cuando te la ponen delante, como ha pasado en algunos casos, pues es muy difícil decir que no, pero, pero bueno, cada uno cada valora su situación personal y, y es libre para decir lo que quiera. Sí, Gonzalo, aprovechando que este fin de semana no hay jornada y que tú te sueles mojar dando opiniones, eh, ¿Qué te parece todo el lío que se ha montado en el tema de Rubiales y el hecho de que ayer finalmente Jenny Hermoso presentara denuncia eh, sobre el asunto? Bueno, eh, al final eh, creo que está habiendo pues bueno, demasiado lío, no se está metiendo eh, muchísima gente, creo que, que bueno, yo estoy un poco en la línea ¿no? de, de lo que dijo ayer eh, Dani Carvajal. Que al final, nosotros no, no somos quienes para, para eh, decir nada sobre, sobre eso, ¿no? ni, ni para mojarnos. Eh, al final, la decisión la, la tomará un juez. y, y pues bueno, nosotros eh, respetaremos esa opinión. creo que, que bueno, cada uno está en, 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 la libertad, ¿no? en la libertad de expresión de decir lo que... Lo que quiera, pero, pero bueno, nosotros es nuestra posición, cada uno tiene su opinión, dentro lo hemos comentado mucho porque al final está la orden del día, pero creo que tenemos que, que dejar que las decisiones las tomen los, los jueces en este caso, que, que seguramente se tome una decisión pues en no sé en cuánto tiempo, pero, pero bueno, respetarla y, y simplemente eso. Eh, Gonzalo, la última por mi parte, te pregunto de nuevo por la competición, ¿qué grado de... Preocupación, si la hay, por este inicio, porque evidentemente ya estamos con déficit de puntos en comparación a los rivales directos. Y qué importancia, en ese sentido, le concedes a los próximos partidos, Villarreal, Sevilla, etcétera. Bueno, mucho, ¿no? Sabiendo que son muy, muy complicados, como todos. Pero, pero bueno, eh, nos centraremos, por supuesto, en el primero, que, que va a ser un partido difícil. Pero ellos tampoco están en, en su mejor momento. Y, y lo que hemos hablado, tenemos cuatro partidos en, en prácticamente diez días, eh, hacer un, un buen bloque de puntos, ¿no? intentar salir de, de esa zona, eh, intentar volver a, a hacer del Power Horse un fortín ¿no? como, como era el año pasado, que, que es verdad que no, no hemos empezado bien porque no hemos sumado ningún punto. Pero, pero bueno, eh, ya te digo, ten, hemos tenido, estamos teniendo eh, muchos días para preparar. Eh, eh, esta racha de cuatro partidos y, y bueno pues el equipo está también muy motivado ¿no? sabiendo que, que, que quiere revertir la situación para, para intentar eh, hacer un buen papel en, en cada uno de ellos eh, Gonzalo antes has dicho que no es normal que tengáis fines de semana libres supongo que lo pasarás con tu familia y un poco por ahí va mi pregunta eh, hace poco ya cumpliste un año aquí en, en Almería ¿Cómo te ha cogido la ciudad? ¿Cómo os encontráis aquí? No sé, lo que nos puedas contar un poco sobre tu estancia aquí en Almería este año. No, pues muy cómodos. O sea, estamos muy bien, eh, estamos muy contentos ¿no? de, eh, de, de la ciudad, de, de la acogida que hemos tenido. Notamos el cariño, tanto yo como mi mujer, como mi hijo, de, de la afición, de la gente de, de aquí. Y, y bueno pues encantados no de, de estar otro año aquí eh, de seguir creciendo de ver a nuestro hijo crecer aquí y, y ya te digo que es, lo he dicho antes estoy muy motivado deportivamente pero pero también eh, eh, bueno personalmente no por por todo lo que lo que puede darte si sí, el año a nivel deportivo y a nivel personal y, y bueno eh, con, con muchas ganas no de, de ver cómo se va desarrollando estoy con mucha confianza de que las cosas van a salir bien y, y ya te digo que estoy en, en un club perfecto para crecer y en una ciudad eh, perfecta no para, para vivir y para para que se para que crezca mi familia también y en casa Gonzalo con una periodista deportiva perfecta eh, se hablará en casa de, de, de fútbol de fútbol se hablará mucho de fútbol no el fútbol Lucía y... sabe, Lucía sabe un rato de fútbol de fútbol y de todo ya, ya. de todo deporte la verdad porque a mí me gusta mucho eh, pues ella también está cubriendo ¿no? otros deportes y, y bueno pues en, en algunos la, la tengo que poner un poco al día porque yo soy más friki que ella sobre algunos deportes pero, pero sí desde antes no de que ella bueno volviera a trabajar digamos eh, pues ya consumíamos cualquier tipo de deporte y, y ahora más porque al final ella también pues necesita estar eh, al día de, de todo. Muy bien, concluimos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias.